Hola, nuevamente. El tema que vamos a revisar en esta ocasión es el estudio de la hipertensión. ¿Cómo estudiar al paciente con hipertensión? El objetivo de este tema es que aprenda los conceptos básicos del estudio de la hipertensión arterial, definir cuáles son los estudios básicos y qué no debemos pasar sin considerar el abordaje del paciente en estudio. En el momento en que nosotros revisamos algún tema, ya sea de medicina o de cualquier otro índole, empezamos a buscar definiciones. En el caso de hipertensión arterial, en el caso de México, vamos a considerar los, las definiciones y los conceptos que ya marca la norma oficial mexicana para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica. La última revisión fue en el 2009. Entonces es un documento actualizado, se hizo con un consenso de expertos, los cuales, tanto con sustento bibliográfico y con experiencia, fueron determinando cuáles eran estos conceptos. Entonces, esto no quiere decir que los demás conceptos de otra bibliografía o otros autores no sean correctos. Pero para México estas son las definiciones operacionales que se consideran. El primer punto que tenemos que conocer es qué es presión arterial. Es la fuerza hidrostática de la sangre sobre las paredes de las arterias. Cada vez que el corazón tiene una contracción, esta fuerza se transmite a través de todas las arterias y a su vez de las venas, la cual lleva la... Pues la sangre, la cual lleva nutrientes, lleva oxígeno principalmente, las cuales son necesarias para el adecuado funcionamiento del organismo. Esta presión, una vez llegó una señora y me dijo, es que tengo presión y no quiero tener, le digo, no, señora, la única forma de que no tenga presión es que esté muerta. Entonces, todo mundo tiene presión arterial. El punto que tenemos que hacer y diferenciar en la población es la presión arterial normal óptima y que es hipertensión arterial. Más adelante vamos a definir cuál es, cómo se clasifica en México, cómo viene la norma oficial mexicana la clasificación de la hipertensión arterial y la presión óptima. Acciones que debemos de realizar. Como les comenté en la plática anterior, tenemos que tener una acción preventiva pero para tener un diagnóstico y tratamiento integral tenemos que considerar los siguientes puntos los cuales vamos a desarrollar. El primer punto, y es lo esencial, hay una frase que me gusta mucho de medicina que es, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Si nosotros, desde el primer abordaje que tenemos del paciente, no hacemos una detección, no buscamos intencionadamente las enfermedades crónicas no transmisibles, en este caso la hipertensión no vamos a poder llegar al diagnóstico. Entonces el primer punto es hacer una detección. Ya que detectamos al paciente tenemos que hacer la confirmación para que llegara al diagnóstico. Tenemos que evaluar al paciente cómo se encuentra en ese momento, cuáles son las posibles etiologías de que exista la hipertensión. Principalmente se divide la hipertensión en dos causas, la primaria y secundaria. Más adelante lo vamos a tratar estratificar el riesgo cardiovascular del paciente. Cada paciente se tiene que hacer un cálculo individualizado. Tenemos que ver cuál es la característica de cada paciente para poder llegar a un tratamiento. Si no hacemos estos pasos de detectar, evaluar y estratificar o estratificar el riesgo cardiovascular del paciente, no podemos brindarle un tratamiento adecuado. Y el último punto, con lo cual cerramos es vigilar, vigilar el cumplimiento de las metas, vigilar que se esté tomando de forma adecuada el tratamiento, vigilar que esté con apego al tratamiento no farmacológico y farmacológico, porque el objetivo, si nosotros hacemos adecuadamente estos pasos, vamos a poder disminuir la morbilidad y la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles. En este caso vamos a enfocarnos con la hipertensión. No debemos pasar de alto uno, detectar y valorar el daño a órganos de choque o órganos blancos, principalmente los órganos en los cuales nos vamos a enfocar es riñón, corazón y cerebro. Ahí, como les comentaba en la plática anterior, la hipertensión arterial o el aumento de la presión afecta a todo el organismo. Podemos tener afección en la piel, podemos tener afección en otros tejidos. Pero vamos a focalizar esto. Conocer la presencia concomitante de otros padecimientos. Vamos a ver cuáles son los estudios mínimos que se tienen que realizar en todos los pacientes que llegan con nosotros para estudios de hipertensión. Determinar la etiología de la hipertensión y planear el tratamiento. En este momento no vamos a definir el tratamiento, van a hacer en las siguientes pláticas. El primer paso: el primer paso es hacer la detección o tamizaje se tiene que hacer una invitación abierta lo que les comentaba en la presentación anterior la norma recomienda que se tiene que hacer mínimo cada tres años en la población sana en una población que no tiene riesgo pero si consideramos que el 70% de la población mayor de 20 años tiene sobrepeso y obesidad ya cuenta con un factor de riesgo para tener hipertensión. Entonces, si analizamos a toda la población que acude a nuestro consultorio, pues el 70% de esta pues va a tener un factor de riesgo, por lo cual es necesario aplicar mínimo, mínimo una vez al año. Si son pacientes que van regular con nosotros, es aplicar la determinación de la presión arterial con cada consulta. Tengamos en cuenta que es muy diferente la detección con el manejo habitual del paciente estamos hablando en este punto de detección el objetivo de la detección pues es identificar a toda la población o individuo el cual está a riesgo de padecer hipertensión arterial o que la presión arterial es, esté en un nivel en una clasificación fronteriza o en hipertensión arterial sistémica la detección de la hipertensión arterial se llevará a cabo, como le he comentado, mínimo cada tres años a la población de adultos que acuden a instituciones de salud, tanto públicas como privadas. Todo el sector salud, todos los consultorios. Se tiene que hacer la difusión, se tiene que promover en toda la población que es necesario tomarse la presión arterial. Actualmente la Secretaría de Salud lleva programas y se lleva una campaña a nivel nacional, que es la Semana Nacional del Corazón Saludable, en la cual se intensifica y se le dice a la población que es necesario que se tome la presión arterial e identifique otros factores de riesgo cardiovascular. Con esto, si nosotros hacemos la detección temprana, vamos a poderle darle un tratamiento oportuno. Aspectos generales para la toma adecuada de la presión arterial. La medición se efectuará después de por lo menos que el paciente esté cinco minutos en reposo. So, es una realidad que actualmente no se toma la presión arterial con una metodología. Hace poco fui a un centro de salud a que me hicieran un certificado médico y ver cómo me tomaban la presión arterial. Me dijeron, señor, usted tiene hipertensión, acaba de llegar de la calle, acababa de comer, bueno, tenía 45 minutos, pero venía de la calle, no me interrogaron si había comido, si había fumado, si había tomado algún medicamento, si había, no sé, si había hecho algo que pudiera alterar mi presión arterial. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta estos factores porque son preguntas las cuales habitualmente no hacemos a la población. Esta recomendación de reposo en la población que es adulta mayor se recomienda que mínimo sean 10 minutos. ¿Por qué? Porque el paciente adulto mayor tarda más tiempo en poder llegar a estabilizar su presión arterial después de que hace una actividad física. Consideremos tal vez si nosotros tenemos nuestro consultorio particular en un primero o segundo piso no tenemos elevador y el paciente tiene que subir escaleras, ya se le hace tarde para consulta y nosotros no hemos instruido a nuestro equipo que tiene que estar el paciente en reposo o nosotros mismos cometemos ese error de no dejar al paciente en reposo, es un factor de riesgo para no tomar de forma adecuada la presión arterial. Es uno de los errores más frecuentes que tenemos que considerar. El siguiente que ya comenté es... Tenemos que preguntarle al paciente si comió, si fumó, si tomó café, si tomó algún producto cafeinado, las bebidas energizantes, refresco de cola, por lo menos 30 minutos, porque se ha visto que esto altera la presión. También tenemos que analizar el clima cuando hay cambios bruscos de temperatura. Si pasamos de un medio muy caliente a uno frío templado, o al revés, de uno frío a uno caliente, pues efectivamente va a haber, también va a modificar la presión arterial. Pongamos de ejemplo, si estamos en un en lugar de costa, en un clima donde hace mucho calor, tomamos la presión y nosotros le decimos, es que usted tiene la presión alta porque estamos en un clima caluroso. Si no hay aire acondicionado dentro del consultorio, o sea, si hace calor afuera de la, eh, del, en la calle, si hace calor dentro del consultorio, tenemos que tener el criterio de no considerar esto como un factor que altera la presión, porque el calor va a estar a donde vaya la persona. Igual en condiciones del de, de otro extremo, si hace frío, si estamos en un clima muy frío, si el paciente viene de la calle tiene frío y se dentro del consultorio no hay calefacción y hace frío efectivamente el paciente, va, esa va a ser la presión que va a manejar cotidianamente. Entonces se tiene que pedir que se tiene que acoplar a la temperatura de donde lo vamos a tomar y que guarde reposo. No debe, deberá tener necesidades de orinar o de, o de fecar. Todos hemos sentido la urgencia. Imagínense, de nuevo pongo el ejemplo. Llega una persona, se le está haciendo tarde a consulta. Pero para no llegar más tarde o omitir al baño y nosotros no les preguntamos, oiga, quiere pasar usted al baño? ¿Qué es lo que está pasando? Todos hemos tenido la urgencia de tener que ir a orinar. imagínense, más aparte que vamos puede ir retrasado. Entonces son varios factores los cuales tenemos que considerar para tomar una adecuada presión arterial, estar tranquilos y en un ambiente apropiado con una luz adecuada y sin factores externos que puedan alterar la presión. Por eso yo pongo luego en cuestionamiento un poco las campañas que se hacen en centros públicos, en las cuales está el sonido local, hay ruido, hay estrés, tanto el que va a tomar la presión, o el observador y el observado, van a tener factores de riesgo que pueden alterar la toma adecuada. Tenemos que estandarizar el proceso, cómo se toma la presión. Esto primero, para que podamos tener una referencia del que estemos tomando de forma adecuada la presión. No es lo mismo tomar la presión cuando el paciente está sentado, cuando el paciente está acostado, cuando el paciente está parado. En algunas ocasiones especiales se puede hacer el registro tanto parado, sentado y acostado. Esto principalmente para evaluar si el medicamento está produciendo un efecto adverso, que se llama hipotensión ortostática. Ahora, tenemos que tener en cuenta cómo tiene que ser la posición del paciente. La posición del paciente tiene que ser sentado en un lugar confortable, con un buen soporte en la espalda. No tiene que generar el paciente fuerza en la espalda, tiene que estar relajado. El brazo tiene que estar a la altura del corazón, tiene que estar totalmente descubierto la espalda recta del paciente. Más adelante voy a poner una imagen de cuál es la posición adecuada. La revisión clínica más detallada y en la primera evaluación del paciente con hipertensión arterial deberá de ser medida en ambos brazos. Muchas veces, cuando nosotros hacemos la detección de la presión arterial por tiempo, podremos argumentar no hacemos la medición de ambos, ambos brazos. La técnica adecuada es que se tome brazo derecho, brazo izquierdo. Si hay una diferencia de más de 5 milímetros de mercurio entre una toma y otra, se tiene que repetir en una tercera ocasión. Entonces, muchas veces únicamente hacemos el diagnóstico con la toma de un brazo. Esto también nos puede ayudar a hacer diagnósticos diferenciales si hay alguna coartación o alguna estenosis en alguna de las arterias que tenemos en los brazos. Entonces tenemos que tener esta consideración. El diagnóstico de la presión arterial no se hace con una sola toma. Es necesario realizar mínimo el promedio de dos tomas. Si hay una diferencia de más de 5 milímetros de mercurio, se tiene que repetir una tercera. Características del equipo. Preferentemente se consideran los... Baumanómetros mercuriales. Actualmente se está, por el efecto tóxico del mercurio, se está implementando retirar del mercado todos los baumanómetros mercuriales. Entonces tenemos que contar con un baumanómetro aneroide. Tenemos que procurar que esté bien calibrado. Una de las historias que me acuerdo cuando hacía la residencia, una vez un enfermero. Se le cayó su baumanómetro, se le cayó la aguja indicadora y ahí le estaba ajustando que viniera en cero. Eso no quiere decir que esté calibrado. Eso están diciendo que están poniendo la aguja en cero, que no es equivalente a que un equipo esté calibrado. Para que un equipo esté calibrado se tiene que hacer con uno que un equipo mercurial y es todo un procedimiento el cual está marcado en, en la norma. Hay condiciones espe específicas del ancho del, del brazalete. El brazalete, en muchas ocasiones, no estamos ocupando el brazalete adecuado para la población. Tal vez para regiones del centro y del sur de la República, el brazalete estándar de 24 centímetros de largo y de 15 centímetros de ancho, Pueden cubrir las necesidades, pero si nos vamos considerando en región del norte, eh, que la talla es más alta, el, el, la circunferencia del brazo es más gruesa, no alcanza a cubrir de forma adecuada. El brazalete tiene que cubrir de forma adecuada un 40% la longitud del brazo y, y, y cubrir la circunferencia en un 80%. No podemos dejar o poner aditamentos como cinta adhesiva. Para que esto tome la presión adecuada. Entonces, tenemos que tener, tenemos que hacer una revisión periódica del equipo. Que estén bien las mangueras, que esté calibrado el equipo y que sirva bien el brazalete. También hay fugas de la cámara neumática. Tenemos que ver que no haya fuga. Eso puede traer, altera el procedimiento de la toma adecuada de la presión arterial. Ahora. Con respecto a la técnica, es muy importante que nosotros, que si vamos a tomar la presión, estemos en una posición adecuada, que estemos en una posición cómoda, porque si hay tensión en la espalda, si hay tensión al momento de que lo vamos a hacer, no hay la luz adecuada con la cual vamos a observar la carátula o el menisco de la columna de mercurio. Lo que va a pasar es que vamos a dar un, un dato erróneo, que puede variar entre 2 a 4 milímetros de mercurio. Esto hace la diferencia entre un diagnóstico. Se colocará el brazalete en el brazo. No importa que sea brazo derecho o brazo izquierdo primero. Lo importante es que se haga la medición en dos. Antes de poner el, bra el brazalete, tenemos que ubicar dónde está el pulso. Este es un procedimiento el cual omitimos de eh, muy seguido. Entonces, el primer punto es encontrar el pulso. Ya que lo localizamos, en ese momento ya podemos poner brazalete. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que poner la cápsula. La cápsula no se pone por debajo del brazalete. Se tiene que poner sobre la piel sin que esté el brazalete encima. Podemos ver aquí. Los siguientes pasos para hacer. La detección y la toma adecuada de la presión arterial ahora es muy importante. Yo creo que a todos nos han tomado la presión, y creo que todos hemos sentido cuando nos el, el manguito y la cámara la inflan de más, genera dolor. El dolor produce que aumente la presión arterial. Entonces, este es un factor que tenemos que tener en considera eh, consideración. ¿Cómo hacer para insuflar? Aumentar la presión adecuada de la cámara neumática se aumenta entre 30 a 40 más en el momento en que dejamos de sentir el pulso radial. En ese momento que nosotros dejamos de sentir el pulso, aumentamos 30 o 40 milímetros de mercurio más y empezamos a. A desinflar lentamente a una velocidad de 2 milímetros de Mercurio por segundo para que no haya un efecto de descompresión de forma súbita. Muchas veces parecieran que estamos haciendo carreritas al momento de tomar la presión. Ponemos el brazalete hasta yo creo que estamos con, buscando recorguines. Ponemos el brazalete, insuflamos rápido, presionamos, quitamos, volvemos a poner, volvemos, quitamos. En cuestión de un minuto. Tomamos la presión efectivamente. En un minuto se puede tomar la presión arterial si se hace el procedimiento de forma adecuada. ¿Qué tenemos que tener en consideración? Los ruidos de Korkov. Los ruidos de Korkov es la turbulencia que genera la sangre al momento en que se ocluye por la presión del manguito, de, de la cámara neumática. ¿Cuál es la importancia de estos ruidos? Es el primer ruido. Pero tenemos que identificar y entrenar bien el oído, que sea el ruido de la primera turbulencia que se produce, no artefactos, porque luego movemos el, el estetoscopio, se mueve el paciente. Tenemos que tener bien identificado el primer ruido de Korkov. Y el quinto ruido: ¿cuál es el quinto ruido? Es el momento que dejamos de escuchar. Entonces, tenemos que tener bien identificado estos dos. En el momento que nosotros escuchemos el primer ruido, tenemos que ver la carátula o la columna e identificarlo. No detener que vaya disminuyendo la presión del de, de la cámara neumática. Se tiene que ir escuchando memorizar en ese momento escuchar el quinto ruido. Cuando acabemos de escuchar el quinto ruido, se abre totalmente la válvula y en ese momento escribimos en un papel o en nuestro expediente la presión que tiene el paciente. No se recomienda escucho el ruido, marco no. Tiene que ser así el procedimiento. Como podemos ver en estas dos imágenes, del lado derecho de la pantalla, era la imagen que habitualmente venía en la norma oficial. En la versión del 2009 se tiene la imagen del lado izquierdo. Como podemos ver, puntualiza en ambos casos cómo es la posición del paciente. Podemos ver que el paciente tiene la espalda recta, los dos pies en el piso, la espalda recargada, el brazo apoyado. El otro brazo no está colgado, está sobre su pierna. No está ejerciendo. Si tiene un apoyo ahí lo puede poner. Podemos ver cómo está el brazalete, el brazalete, cómo el brazo está descubierto, cómo la el estetoscopio, la cámara no está debajo del brazalete, cómo el médico que está tomando la presión está cómodamente, el equipo está enfrente de él, está a la altura de sus ojos. Entonces en esta imagen, en estas dos imágenes, podemos simplificar de forma adecuada cómo tiene que estar el paciente y cómo tenemos que estar nosotros al momento de tomar la presión. Ahora, ya hice el primer paso. Mi primer paso fue detectar, hacer la detección. Ahora tengo que clasificar al paciente con respecto a su presión arterial. Entonces podemos ver... Y aquí ya viene la clasificación, viene la óptima, la normal, fronteriza y vienen los estadios de hipertensión arterial. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero, si es un paciente con óptima o normal, se le transmite el mensaje y se tiene que repetir el estudio, como digo, en la norma viene cada tres años, pero se puede realizar anualmente o cada vez que el paciente vaya a consulta. En el caso de que el paciente sea fronterizo, ¿por qué se definió el término fronterizo? Porque es un paciente, aunque no se le puede diagnosticar que tiene hipertensión, este paciente con prehipertensión, como la manejan otras clasificaciones, va a desarrollar hipertensión arterial más del 50%. Entonces se le tiene que brindar un tratamiento, un tratamiento no farmacológico conductual y en caso de que tenga otros factores de riesgo, se puede considerar iniciar con tratamiento farmacológico. Esto lo veremos más adelante. En caso de que el paciente ya se diagnostica con hipertensión, recuerden, para hacer el diagnóstico tienen que ser dos tomas, no dos tomas del brazo derecho y brazo izquierdo, en dos visitas diferentes. Por decir, si el día de hoy a mí me toma la presión, en 15 días... Me tengo que volver a tomar la presión en ambos brazos para que hagan el promedio y en ese momento ya podrán determinar si tengo hipertensión o no. Es muy importante esto. No podemos hacer diagnóstico de hipertensión desde la primera toma. Es, ya que el paciente esté en nuestro consultorio, esté relajado, con condiciones óptimas, podemos empezar a determinar. Ahora. Viene aquí la clasificación. Es la misma que acabo de poner en el diagrama de flujo. Viene la presión óptima, normal, fronteriza, hipertensión estadio 1, 2, 3, hipertensión sistólica aislada. Entonces podemos ver que están bien determinados los parámetros en los cuales se determina cada uno de los niveles o categorías de hipertensión arterial. El diagnóstico. El diagnóstico con sospecha de hipertensión arterial se tienen que realizar exámenes de rutina. Tenemos que hacer la medición, como he comentado reiteradamente, se tiene que hacer mínimo dos determinaciones y tiene que tener un plazo determinado de separación. Tenemos que registrar tanto la presión sistólica como la diastólica para poder hacer una evaluación si el paciente tiene hipertensión arterial sistémica o no. Es muy importante transmitir el mensaje desde este momento al paciente de cuáles son los niveles adecuados de presión arterial. Un paciente informado, un paciente con conocimiento, lo vamos a ver en la próxima presentación, cuáles son las ventajas de que el paciente esté informado. Ahora, con respecto al estudio, tenemos que tener en cuenta una... Con una circunstancia, una consideración importante en el adulto mayor. ¿Por qué? El adulto mayor puede generar por el endurecimiento de sus arterias una pseudo hipertensión. La pseudo hipertensión es que, porque como están engrosadas las arterias, aunque nosotros hagamos la insuflación del, de la cámara, Aún más allá de que se haya perdido el pulso radial, nosotros seguimos escuchando el pulso humeral. Entonces podemos subirlo a, a mí me ha tocado, que, que ha llegado hasta más de 200, pero tomando esta consideración de que puede ser por el endurecimiento de las arterias, tengo que hacer otro tipo de evaluación. Tengo que tomar una radiografía, tengo que tomar electrocardiograma, tengo que sentir los pulsos, tengo que hacer un, una evaluación más exhaustiva, tengo que preguntar si no hay datos clínicos o síntomas, tengo que estudiar el órgano blanco. Entonces tenemos que tener esta consideración del estudio de la hipertensión en el adulto mayor. Como les comentaba al principio, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Si nosotros no sabemos que el adulto mayor puede tener este endurecimiento, fisiológico de las arterias, podemos nosotros considerar que el paciente tiene hipertensión, dar un tratamiento. Y como nosotros estamos haciendo la evaluación del paciente con el tratamiento, lo que vamos a estar produciendo es que el paciente tenga efectos adversos del medicamento, porque voy a estar aumentando la dosis porque el paciente no va a disminuir la presión. Por eso, tengamos muy en cuenta el, la toma de la presión en el adulto mayor. Los estudios de laboratorio. El objetivo de los estudios de laboratorio, el diagnóstico, principalmente se hace a través de la presión arterial, de la auscultación. Los exámenes de laboratorio son para descartar alguna causa orgánica o que ya hubiese una afectación de un órgano blanco. Como podremos ver, es hemoglobina y hematócrito. Una de las principales funciones del riñón es la producción de, de eritrocitos. Si vemos que el paciente tiene una hemoglobina y un hematócrito bajo, podemos empezar, tenemos que indagar o hacer el estudio de que esto no sea por un daño renal. E igual el ácido úrico, que el paciente tenga una hiperuricemia, que tenga creatinina elevada. Si se dan cuenta, los primeros cinco estudios, que es hemoglobina, hematocrito, ácido úrico, creatinina, examen general de orina, estos estudios son para evaluar la función renal. Un dato de importancia. El examen general de orina no detecta microalbuminuria, ya detecta proteinuria. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que hay algunos estudios que se recomienda como hacer microalbuminuria pero que tengamos consideración esto un paciente que ya presenta proteínas positivas en un examen general de orina muy probablemente tiene daño renal otros estudios para, para analizar y revisar si no hay otra comorbilidad o otra enfermedad crónica asociada es la glucosa sérica perfil de lípidos ver también los niveles de sodio y potasio que tiene el paciente la evaluación del corazón a través de un electrocardiograma, porque pueden generar infartos y lentes, y de acuerdo a la disponibilidad, un ecocardiograma. El ec ecocardiograma únicamente si está disponible o si el paciente puede costar el estudio. Ahora, con los estudios opcionales, como comentaba, está el ecocardiograma solo si el paciente y con tenemos las condiciones adecuadas para hacerlo el estudio de microalbuminuria microalbuminuria que no haya más de 300 microgramos por decilitro al día monitoreo ambulatorio de la presión arterial radiografía posterior anterior de tórax y ultrasonido carotídeo como comentabas estos estu eh, estudios nos dan una gran herramienta nos dan nos apoyan para hacer una evaluación integral del paciente pero tenemos que tener consideración que estos son opcionales si se puede, si se tiene el alcance realizarlos. Hay estudios especiales como tomografías en caso de hipertensión arterial es complicadas, estudios que tenemos que hacer en cerebro, corazón y riñones como un gamagrama renal. Si nosotros ya estamos sospechando de un, ra de un daño o insuficiencia renal, también nosotros estudios si estamos pensando en una hipertensión arterial secundaria. Pero eso ya será, es más minucioso, es de un seguimiento el cual podríamos llevarnos una hora o dos horas para analizar cada uno de los estudios que se tienen que hacer en la hipertensión arterial secundaria. En este momento no los trataré. Estudios especiales. ¿En quién realizar estos estudios especiales? En pacientes que han iniciado antes de los 20 años o de los 50 años la. Hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque regularmente la hipertensión arterial empieza entre los 30 y de ahí continúa. Pero si ya vemos que es un paciente de 50 años que se estaba sano, muy posiblemente hay una causa orgánica la cual lo está produciendo. O si son pacientes jóvenes menor de 20 años, quiere decir que tal vez ahí hay una causa, lo cual está produciendo, la cual se tiene que tratar. Cuando la presión arterial la tensión arterial sea mayor de 180 sobre 110 milímetros de mercurio. La evidencia de un órgano, órgano choque o órgano blanco, como puede ser que ya tenga retinopatía, insuficiencia renal, datos de alguna cardiopatía o algún evento vascular cerebral, ya sea transitorio. La evidencia de la sospecha de hipertensión arterial secundaria por el cuadro clínico. Sea un paciente de difícil tratamiento, el cual no responde de forma adecuada ni al tratamiento conductual ni al tratamiento farmacológico. Muchas veces nosotros podemos estar apegados a los protocolos de tratamiento, pero si el paciente no responde, tenemos que tener, tenemos que indagar, tenemos la obligación de buscar por qué no está respondiendo de forma adecuada. El 80% de que no haya una respuesta adecuada al tratamiento es que no hay un apego a él, un apego desde el punto de vista farmacológico y no farmacológico. El otro 20% es porque es una hipertensión de difícil control o, el, o hay una causa secundaria la cual está impidiendo que se llegue al tratamiento. Ahora. Cuando nosotros hacemos el estudio y la evaluación del paciente, es necesario hacer un histor una historia familiar adecuada. ¿Por qué? Porque sabemos que hay familias. La hipertensión, como le digo, se considera no transmisibles, pero sí son heredables. Tenemos factores genéticos, fa factores ambientales. Yo, en muchos casos, le digo que las enfermedades crónicas son muy similar a esta frase que se dice de los alcohólicos: hijo de padre alcohólico, alcohólico cólico será, hijo de padre diabético, diabético será, hijo de padre hipertenso, hipertenso será. ¿Por qué? Porque son los factores ambientales y los hábitos que le estamos fomentando a, a la población. Eh, eh, permítanme ponerles un ejemplo. En Zacatecas, una ocasión que es, eh, es, es, es en servicio social, no sé si se acuerdan que más o menos en el año 2008, 2007 aumentó la tortilla de forma impresionante el precio. De estar valiendo cuatro o cinco pesos, llegó a costar diez pesos, ¿no? Un día llegó la señora llorando. ¡Ay, doctor, qué tragedia! Pues yo dije, China, ¿quién maté ahora, ¿no? Dice, ¿no se enteró? No, tengo que salir corriendo del pueblo. Dice, no, lo que pasa es que. ¿Qué? ¿No come? Y le digo, sí, diario. Es que subieron la tortilla. ¿Qué tiene que hayan subido la tortilla? Sí, es que la subieron a 10 pesos. Y le digo, pues yo me como un kilo y ahí se me quedan las tortillas duras y luego las ando haciendo chilaquiles. Y dice, no, doctor, es que yo al día compro 10 kilos. Era su hábito. Comprar 10 kilos de tortilla, los ponía en la mesa y era como se llenaba la familia. El comentario fue, señora. Pues compre verdura, compre jícama, compre lechuga, dice. Ay doctor, si no son conejos, pero es un hábito y sus hijos van a aprender que el momento de la hora de la comida tienen que comprar 10 kilos de tortilla porque es en la forma en que se satisfacen. Entonces son hábitos. Entonces tenemos que hacer la historia familiar, indagar si es padre, decirle que se tiene que hacer la presión, se tiene que tomar la presión los hijos. Y así sucesivamente. O si va el, el, el abuelito, pues decirle que le diga a sus hijos que se tomen la presión y que le diga a sus nietos que se tomen la presión. Hacer la historia natural de la enfermedad, ver si no tiene algún daño ya renal, si tuvo alguna complicación vascular. O dentro de la familia ha habido historias de muerte prematura, que estos son factores de riesgo cardiovascular, que veremos más adelante. También... Los antecedentes personales para saber cómo se ha comportado eh, nuestro paciente, si ha llevado alguna vez dieta, alguna actividad física, si ha hecho deportes, su actividad laboral. Más adelante, en la próxima presentación en tratamiento no farmacológico conductual, es muy importante que conozcamos a nuestro paciente. Porque si nosotros le decimos salte a correr, pero. Tal vez no le gusta correr o en el ambiente que se desarrolla no, está, eh, no es propicio, entonces va a ser una limitante para el tratamiento. Entonces, tenemos la historia clínica, nos ayuda a conocer al paciente, conocer cuáles son sus hábitos, cuáles son los factores de riesgo conductuales, los cuales hagan que no se lleve a un apego al tratamiento. Exposición a sustancias... Lícitas o no lícitas, como droga, alcohol, tabaco. Que si toma algún tratamiento antihipertensivo, antecedentes en el caso de las mujeres que hubiese tenido preeclampsia o eclampsia, si tiene diabetes, obesidad, dislipidemia, si tiene hiperuricemia, nefropatías, endocrinopatías. En el caso de las mujeres, si ya tuvo la menopausia, enfermedades vascular, cerebral, periférica, ya sea este, cardiopatía isquémica, los antecedentes del paciente, porque muchas veces ya puede llegar el paciente con una complicación. Ahora, con respecto al cuadro clínico, es determinar el inicio de la hipertensión arterial. Si, es, eh, si nosotros hacemos el diagnóstico, pues transmitirle al paciente, decirle la fecha, decirle a partir, a, es difícil que se acuerden de un día, pero decirle, acuérdese del mes, acuérdese del año. Si es un paciente que está con nosotros, es escribirlo en, la historia, en su historial clínico. Si es un paciente, más adelante lo vamos a ver en la próxima presentación, sobre el apego al tratamiento y cómo empieza aquí un peregrinaje de los pacientes que están buscando al médico que le diga, más bien, que no le diga lo que tiene. Y entonces aquí empieza algo que tenemos que analizar más adelante. Conocer la magnitud, fluctuación y tratamiento. Y respuestas previas si es un paciente que ya llegó con nosotros con diagnóstico de hipertensión. Frecuentemente, esas, eh, si es asintomática o presenta algún cuadro clínico, se presenta cefalea. Aquí tenemos que tener mucho tacto y mucho cuidado cómo hacemos la pregunta, porque ¿a usted le duele la cabeza? Sí, sí me duele la cabeza. Pero preguntar por qué le duele la cabeza. Es que me duele la cabeza porque los niños gritaron, porque no dormí, o sea, hacer el, la historia clínica de forma adecuada, hacer la semiología del dolor. Múltiples síntomas inespecíficos o provocados por el daño o órgano blanco, muchas veces llegan por, por un, dicen, dolor en los riñones. Llegan por infecciones de vías urinarias, vemos que el paciente ya tiene proteinuria, entonces tenemos que hacer el diagnóstico de que, que no sea una enfermedad renal secundaria a hipertensión y reconocer datos de hipertensión arterial secundaria. Ahora, con respecto al examen físico, tenemos que tener en cuenta, pues, como les comentaba en la plática anterior, la obesidad es la madre de todas las enfermedades crónicas no transmisibles, entonces tenemos que determinar el índice de masa corporal. En las personas que no son de talla baja se considera que a partir de 25 empieza, eh, se empieza a considerar que ya tienen riesgo de padecer hipertensión. Se tiene que también calcular la relación cintura-cadera, la circunferencia de cintura, este, decimos mayor de 90 en, en los hombres, mayor de 80 en las mujeres. En la piel, ver cómo se encuentra. Si hay jantelema, si hay jantomas, eritema facial, irsutismo, esto para eh, descartar alguna causa secundaria o la presencia, en este caso, de dislipidemia. Fondo de ojo para ver si no hay ya daño en la, reti eh, en la retina o nos ayuda a determinar la antigüedad de la hipertensión arterial. También ver cuello, si no hay injurcitación yugular, este, hacer la palpación de tiroides, este, latido carotidio y supraesternal Es hacer la exploración del área precordial, que no haya soplos, golpe, eh, galope, frote, pericárdico, pleural eh, o estertores en abdomen, que no haya masas palpables anormales o soplos. Y extremidades, pues revisar que no haya edema o ver la temperatura y por todo esto va dentro de una revisión habitual de los pacientes. En el caso de la etiología, la primaria es del 90 al 95% de los casos. ¿Qué es para nosotros primaria? En pocas palabras, no tenemos una condición o un dato específico el cual nos explique que tiene el paciente hipertensión es multifactorial pueden haber factores de herencia del sistema nervioso simpático volumen sanguíneo gasto cardíaco resistencias eh, periféricas sistema eh, alteraciones en el sistema renina-angiotensina aldosterona sensibilidad al sodio, al sodio resistencia a la insulina o factores como obesidad, dieta rica en sal, ingestión elevada al alcohol y sedentarismo. Entonces, podemos considerar que si tenemos una población enferma, expuesta a factores de riesgo, el 70% tiene sobrepeso, obesidad, el 14% tiene diabetes, el 40% tiene dislipidemia, alguna alteración de los lípidos. Entonces, veamos cómo se encuentra la población. No tenemos una causa específica por la cual el paciente pueda tener hipertensión. Con respecto al inicio, como les comentaba, empieza entre los 30 y los 50 años. Por esto es la importancia de si un paciente antes de los 20 años tiene hipertensión o después de los 50 años es hacer un estudio de una hipertensión de teología secundaria. Puede cursar asintomática o ya presenta síntomas cuando está muy avanzada la enfermedad. Los síntomas pueden ser diversos, inespecíficos, eso es un problema, por eso se le denomina el asesino silencioso. Relacionados con, ya pueden empezar, o los síntomas cuando hay un daño sistémico o un daño a órgano blanco y siempre provoca daño orgánico. Ahora, con respecto a la etiología secundaria, solo son del 5 al 10% de los casos, el... el origen es orgánico conocido. ¿Qué quiere decir esto? Una vez resuelto el, la etiología por la cual tiene el paciente hipertensión, se normaliza la presión arterial. Por ese motivo, esto no quiere decir que más adelante, por los factores ambientales, el paciente pueda generar hipertensión. Tenemos que tener bien considerado esto. La causa como un eh, más común son renales, por medicamentos, son. Dentro de las más comunes, la hipertensión sistólica aislada es más frecuente, en la, eh, es la secundaria de la arteriosclerosis. Ahora bien, hay varios tipos de etiologías, las cuales eh, pueden producir hipertensión arterial. Como podrán ver en la, en, en la presentación, hay renales, hay endocrinológicos, hay físicos como quemaduras, hay a través de sustancias las cuales se, se, se tenga un consumo. Entonces tenemos que tener en cuenta todo este proceso de seguimiento de la presión arterial. Ahora, ya hicimos la detección, ya hicimos la evaluación. ¿Se acuerdan que al principio de la presentación le dije que se tenía que hacer una estratificación del daño? Dependiendo de los factores de riesgo del paciente, tenemos que determinar cuál es la probabilidad que tenga un infarto, que tenga un evento, un desenlace cardiovascular. Como podrán ver en, en la imagen de abajo, tenemos la probabilidad dependiendo del riesgo. Ahora aquí tenemos los factores con los cuales se hace la evaluación. Hay factores que podrían considerarse modificables o no modificables. Aquí hay un debate de cuáles son modificables, no modificables, este, principales, mayores, menores. Para la norma oficial de hipertensión, así los tenemos determinados. Hay factores que es la edad, si fuma, tiene sobrepeso, obesidad, daño renal. Entonces tenemos que tener en cuenta estos factores de riesgo, los cuales ya obtenemos, los cuales ya se tienen después de la historia clínica del paciente. Ahora bien, vamos con el proceso. Les comenté. Tenemos detectar, evaluar, estratificar y tenemos que definir el tratamiento del paciente. La estratificación del paciente nos ayuda para dos cosas. Primero, evaluar el riesgo que tiene el paciente y segundo, ayudarnos a definir el tratamiento. Es un apoyo. El tratamiento de cada paciente tiene que ser individualizado, tiene que considerarse los factores de riesgo que tiene, porque tal vez el paciente llegó por hipertensión arterial, lo estamos tratando de hipertensión arterial, pero la dislipidemia nos está marcando y nos está determinando que corre un riesgo importante de tener un infarto o tener un evento cardiovascular. Si nosotros no tratamos a la par el tratamiento de hipertensión y dislipidemia, este, no estamos haciendo un tratamiento integral. Entonces, más adelante se va a empezar a determinar y vamos a puntualizar cuál es el aspecto de cada uno de los tratamientos como farmacológico y no farmacológico. Pero en especial, en todos los pacientes, en todos los niveles de riesgo en los que esté, es fundamental dar un tratamiento no farmacológico. Este es el eje del tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces podemos concluir. Es necesario seguir los lineamientos establecidos en la norma oficial mexicana para el tratamiento de la hipertensión, también para la pre prevención y la estratificación del daño. La norma oficial de hipertensión se apoya con, un, con la guía de tratamiento farmacológica, la cual estará en el sustento o como soporte en los documentos que nosotros entreguemos. Todo paciente con hipertensión arterial es necesario definir un plan de tratamiento. Si nosotros, no, si nosotros queremos que el paciente no evolucione una complicación, es necesario darle un plan de tratamiento, ya sea farmacológico y no farmacológico. Es necesario definir el riesgo del paciente que tiene a una complicación o a un evento cardiovascular. Entonces, por favor, eh, tomen estas consideraciones y gracias.